Bienvenidos a Ponle Pimienta. Hoy tenemos una preparación deliciosa a cargo de Juan Ignacio Rúa, creador de contenido gastronómico. Contanos, Juan, ¿qué nos vas a enseñar a preparar hoy? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación aquí a Ponle Pimienta y vamos a preparar esta cazuela de huevos gratinados con una base muy interesante, pan de bono, pan de queso y buñuelo. Va a estar espectacular. Vamos a ver cómo se prepara. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación. Para la cazuela de huevos gratinados necesitaremos pan de bono, pan de queso y buñuelo para formar la base. 100 gramos de crema de leche, 150 gramos de queso mozzarella, 2 huevos por porción, sal, pimienta, queso parmesano. Y para el chocolate vamos a utilizar 100 gramos de chocolate al 70%, un vaso de leche, un chorrito de vainilla, canela en polvo y miel. Vamos a comenzar con la preparación del día de hoy, es muy fácil, vamos a mostrarles como propuesta un desayuno muy rico, también tenemos ahorita un chocolatito súper fácil y delicioso. Contanos, Juan, ¿cuál es el primer paso para empezar a hacer esta receta? Bueno, vamos a hacer entonces una cazuela de huevos gratinados, pero la base va a ser espectacular porque miren, aquí tenemos buñuelitos, tenemos pan de quesos, tenemos almojábanas. Digamos que lo interesante con esta receta, Lina, es que podemos utilizar estos ingredientes inclusive del día anterior, ¿cierto? Ajá. Entonces cuando compramos para el desayuno y que no nos comimos todo y que quedó al otro día, en este momento porque vamos a hacer buena cantidad para que comamos bien sabroso, pero uno a veces le sobra como un buñuelo, un pan de bono, un pan de queso que ya está por ahí como duro. Esa está la receta perfecta para aprovechar esos ingredientes que tenemos en la casa. Entonces vamos a empezar partiendo, pues digamos, de una manera brusca estos ingredientes para ponerlos en estos recipientes. Este es el recipiente de presentación, ¿cierto? Porque está bien bonito, pero como somos varios y vamos a comer bien. Como acá comen bastante. Yo te lo estoy diciendo en todo el programa, pero es para que sepan que aquí comen mucho. Detrás de cámara hay una corte de hombres que comen mucho. Entonces también vamos a hacer este otro molde. Entonces voy a comenzar partiéndolos, como les dije. Juan, yo te pregunto, y si de pronto tenemos pan viejo, también lo podemos hacer con pan. Queda delicioso con pancito. Digamos que yo sí les aconsejo que utilicen otro ingrediente adicional al pan, porque el pan no tiene mucho sabor, ¿cierto? Uh-huh. O sea, el pan nos puede ayudar para hacer para que la base sea como esponjosita, pero digamos que el pan de queso, el buñuelo, el pan de bono que tienen este saladito, este sabor a queso, queda mucho mejor en la receta. Le da un sabor más rico. Claro, queda bien sabrosísimo. Dice, nosotros estamos, a ver, nosotros no les dimos como ingredientes exactos de la almojábana o pan de bono, porque también puede ser pan de bono, ni el buñuelo, ni el pan de queso. Eso depende de la cantidad de personas que vayan a comer de esta preparación, ¿cierto? Lo importante es que tenga como una base. Eso, que tenga una base bien sabrosa, bien llena de sabor. Porque digamos que pues la gente puede que no tenga buñuelo en la casa, pero sí pan de queso, o que no tenga pan de bono. Eso realmente no es lo importante. Lo importante es tener ingredientes bien sabrosos. Y la cantidad, digamos que tampoco las damos porque pueden que los recipientes para horno sean diferentes. Ok, listo. Oíste, Juan, pero es que generalmente nosotros tenemos panaderías en la esquina de la casa, entonces podemos ir a comprar estos ingredientes. Claro. Es una receta con ingredientes muy fáciles de conseguir, ¿cierto? Demasiado. Contame de dónde te inspiras vos para hacer las recetas. Bueno, pues digamos que muchas recetas es que yo veo los referentes en internet, como nos pasa a muchos, y uno dice, ay, yo quiero hacer esa receta. A veces nos pasa que los referentes que vemos son referentes internacionales, entonces vemos recetas mexicanas, argentinas, españolas, y uno dice, acá en Colombia sí conseguiré, pues como esos ingredientes como tal, y uno dice, no, entonces voy a hacer mi adaptación como yo considero que esa receta queda rica y que puede, pues digamos que me puede funcionar en reemplazo. Esa es una manera. Otra manera es viendo, a mí me gusta mucho ver, digamos, televisión de gastronomía, el gourmet, cuando existía utilísimo en su momento, TikTok, las redes sociales ahora lo llenan a uno de recetas y también es una muy buena fuente de inspiración, que es precisamente lo que nosotros dos hacemos, ¿cierto? Para Instagram, por ejemplo, y para TikTok. Para TikTok. ¿Qué otra cosa? A veces me antojo simplemente, esta receta resultó básicamente porque tenía un pan de bono y un pan de queso en el horno. Entonces yo adicional fui y compré buñuelo también y yo dije, ay, ¿qué puedo hacer con esto? Lo tenía en el horno, pero pues como el día anterior, y yo qué puedo hacer con esto, yo no me voy a hacer un desayuno con unos huevitos. Entonces muchas veces la inspiración es simplemente un antojo. Ok, ay, se voló. Pero cayó en el parmesano, o sea que mucho más rico. Ajá. Ah, no, eso suena genial. Sí.
Me encanta. Porque es aprovechamiento también de ingredientes, ¿cierto? Sí. Porque cuando ya, por ejemplo, los pan de quesos y los buñuelos están muy duritos, no son tan chéveres, entonces darles este uso es rico. Y bueno, no importa si no están duritos, como les decíamos, pueden ir a la panadería y comprar. Sí, también se puede hacer con ingredientes frescos. Este desayuno va a quedar muy espectacular, ya van a ver que lo van a querer preparar. Bueno, entonces vos vas a ponerle crema de leche, va a llevar también huevito, pero imagínate esto con una tocineta caramelizada. Déjala un toque rico, unas cebollitas caramelizadas también rico. Sí, porque sabes que este desayuno está muy a la moda, porque no sé si tú has visto ahora que la tendencia es el brunch. Uh-huh. El brunch básicamente es pues como una comida que se come entre el desayuno y el almuerzo y que combina lo dulce y lo salado. Ajá. Entonces acá tenemos una opción salada y si le ponemos una tocinetica caramelizada, unas, inclusive pues cebollas, como dices tú, unas manzanas caramelizadas, también le debe quedar muy rico. Qué rico. Sí, el toque dulce de esta preparación le queda espectacular. Me encanta, ¿no? Y está súper fácil. Ya van a ver. Sí, espérenme, a ver, yo termino acá. Es que siempre teníamos bastante, yo creo que me exageré un poquito. O sea, que esto quiere decir que vamos a comer. Y rinde. Sí, claro, no, la base queda impresionante. Igual lo bueno es llenar esta, porque los ingredientes que sigue realmente no nos generan mucho volumen. Ok, entonces, igual esta base se remoja con la crema de leche y la leche, entonces me imagino que baja el volumen. Sí, eso es lo que vamos a hacer ya a continuación. Si quieres, Lina, ve remojándome esta. Como tal, digamos que los ingredientes no tienen cantidades exactas, entonces ve remojando como esta preparación. Al ojo, eso yo creo que querías echarle. Es como la cocina de las abuelitas al ojo. Sí, claro, y cocinar así también es muy bueno, yo no sé. Sí, ustedes confirmen en la casa si cocinar al ojo es muy bueno o no. A mí me gusta, ¿a vos te cuesta? A mí me cuesta porque yo soy pastelera, entonces la pastelería es una ciencia exacta, donde si te pasas de un ingrediente o te falta uno, el pastel no te funciona, entonces adquirí como ese rigor de la pastelería y a mí me gusta seguir recetas como con gramaje. De hecho, ahorita yo le decía a Juan, decime cuántos gramos necesitamos para las recetas. Porque, o sea, Lina me preguntaba y yo como... Como que no sé, porque Juan es de una cocina muy al ojo, como las cocinas de las mamás y de las abuelitas. Yo sí soy como más técnica y sí me voy como por el gramaje. Y es que lo que, digamos que yo aprendí a cocinar fue viendo programas de cocina, ¿cierto? Ajá. Y por eso fue que digamos que de los programas de cocina es que a mí me emociona la cocina. Uh-huh. Entonces, una frustración que yo tenía antes, precisamente, bueno, aquí le echamos leche y le voy a echar un chorrito de crema de leche, listo, okay, a ambos recipientes. Entonces la frustración que yo tenía antes precisamente era que los ingredientes que decían en los programas de cocina yo no los podía conseguir en mi casa. O no los podías pesar. No los podía pesar. Primero yo tuve una gramera pues hasta el año pasado, pero pues yo como de 16 años, yo como le llamaba, compréme una gramera. ¿Cómo así el año pasado tenía 16? No, pero cuando a mí me gustaba cocinar, digamos que yo veía... Ah, pues es que mi infancia fue viendo programas de cocina. Ajá. O sea, yo no veía caricaturas, no salía a la calle, yo veía programas de cocina. Entonces yo era como, no sé, literal 13, 14, 15 años viendo programas de cocina y yo... No tenía gramera, no sabía por qué reemplazar otros ingredientes. Entonces yo en ese entonces cocinaba mucho, era para cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de mi papá, día de la madre, día del padre. Solamente ocasiones muy especiales. Uh-huh. Y aprendí a cocinar por al ojo. Pues bueno, que yo que iba a pesar. Me encanta sí, porque claro, Juan no estudió gastronomía y cocina delicioso. O sea, puedo dar fe porque ya he tenido la oportunidad de probar varios platos de la mano de Juan y cocina espectacular. Entonces, bueno, acá ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer a continuación es ponerle el queso mozzarella. Entonces tú lo vas a rallar, ¿cierto? Sí. Juan les va a compartir la receta de esos huevitos gratinados y ahorita más adelante yo les voy a mostrar con qué bebida, que como les dije al inicio es un chocolate muy rico, un chocolate especiado. Vamos a acompañar ese desayuno para que ustedes lo tengan de idea como desayuno o brunch, como decía Juan ahorita, que es como un desayuno tardío. Sí, entonces desayunamos tarde, pero por ahí derecho almorzamos. Sí. Es como el concepto del brunch. Ajá. Entonces, ideal es poner, por ejemplo, esos huevitos, ajá, fruticas, disponer en una mesa varios alimentos y compartir con los amigos, con la familia. Me encanta el concepto de brunch. No, el concepto de brunch además da como clase. Yo tuve la oportunidad de brunchear en Argentina. Hay qué unos rico lugares que son específicamente diseñados como para brunchear. Ay, tan rico. Yo me imagino que en Medellín también hay. Yo no tengo la oportunidad pues de bajar muy seguido a Medellín. Vos sos de allá y me imagino que sí habrán sitios como especializados en ofrecer brunch fines de semana, porque son... O sea, generalmente se consumen los brunch como los fines sí, de semana, ¿cierto? Igual cuando uno ya va entrando más en edad. Ajá. Uno ya que los domingos se levanta más temprano, entonces uno le da como ganas de ir a la calle rápido. Ajá. Entonces como ahí no está muy temprano, pero no me quiero quedar en la cama, voy a aprovechar. Entonces voy a ir a buscar un brunch bien sabroso. Qué rico. A ver, pongamos acá bastante quesito. Y si te rayaste queso mozzarella, vamos a hacer un recuento de lo que hicimos. Partiste estos amasijos como
el buñuelo, el pan de queso y la almojábana, sí. La partiste en trocitos así como sí. Brusquitos, luego pusiste la leche, lo remojaste y agregaste también crema de leche. Sí, digamos que lo que más le agregué fue leche. La okay. Crema de leche es también un toquecito más al final. Ok, a esta preparación, ¿en este punto le agregas sal y pimienta o no? ¿Solamente al huevito? Yo se los agrego al huevo porque digamos que todo esto acá ya tiene la sal que necesita, ¿cierto? Los de la panadería, los productos de panadería ya tienen la sal necesaria. Uh-huh. Y los otros productos, digamos que el queso, pues ya también viene saladito. Ah, entonces yo se le echo la sal y la pimienta solamente encima del huevo, que es el paso que viene a continuación. Así que ayúdame tú ahí que ya me sucio un montón las manos. ¿A ponerle ya dos huevos? Sí, ¿no? A este chiquitico le podemos poner dos huevos. Okay. Y acá además que sí nos vamos a hallar un montón. Ay, sí, porque aquí la cuestión detrás de cámaras es como de hambre siempre. ¿Qué dirán los muchachos detrás de cámaras? Que Lina los hace quedar mal, que ellos comen poquito. No, y que coman bastante, pues con esta comida tan sabrosa que estamos preparando. O sea, mientras sí más, mejor. Sí, comen bastante. Sí. Ellos bueno, pueden dar fe de eso. No pueden salir en este momento a decirlo, pero sí, yo soy la vocera. Ay, bueno, no importa. Digamos que lo que podemos hacer es, si tienes de pronto, Linis, una cucharita para que aplanemos acá un poquito y nos queden los huevos más corriditos para el centro. Lo que pueden hacer con anterioridad, antes de echar los huevos, pues... Ah, ponerlo como en una vasija. Eso, es de pronto como hacer esto. Un huequito. Como que le hacen un huequito para que el huevo les quede más centrado. O sea, podemos sacar que... mira, Ay, se acomodó. Se acomodó de manera sí. Perfecta, no cometimos un error, aunque si cometen el error no importa. En la receta que yo compartí en Instagram, de hecho quedó... El huevito corrido. Sí, no, se me estalló la yema, pero pues no importa, eso se trata la cocina, ¿cierto? Sí. De ensayo, error y de comer bien sabroso. Así es, yo prefiero sabor, obviamente. Acá sí. Ayúdame echándole ahí la salecita y la pimienta. Yo voy a ir aplanando acá para que pongamos los huevos que vienen acá. Ponle bastante pimienta. Le pongo pimienta. Y es que esto ya, inclusive acá, que estoy haciendo esto como apelmazando todo este amasillo que tengo acá, huele. Ya huele súper rico. No te lo puedo imaginar. Los huevitos. ¿Cuánto le vamos a poner ya? ¿4 a ese molde? Yo creo que acá por ahí 4 le quedan listo. Perfectos a este molde. Yo voy a poner a precalentar el horno. Dime, porfa, a qué temperatura debe estar. Por favor, a 180 grados. La idea acá es que... pongamos que llevemos estos huevos al horno durante 10 a 12, 13 minutos, ¿de qué depende? De cómo nos guste el huevo, ¿cierto? Okay. Hay huevos, digamos que hay personas que les gusta la yema blandita, hay personas que les gusta la yema... Me gusta blandita. A mí me gusta como más durita, ¿cierto? Tirando... Yo soy usuaria de la yema blanda. Si quiere, ayúdame poniéndole queso parmesano, que es lo único que le falta. Ah, ya, listo. Y ya... Que es esa receta tan fácil. Súper fácil antes de llevarla. Y no la preparan. Vos tenés esta receta en Instagram. Claro. ¿Y cómo fue que la nombraste? Decía, me van a amar cuando prueben este desayuno tan sabroso. Y van a amar a Juan cuando lo hagan en casa. Juan, vamos a ir a un corte de comerciales. Aclarándoles que vamos a llevar estos huevos unos 10, 12 minutos al horno a 180 grados, teniendo en cuenta también que hay que precalentarlo. Ya regresamos para mostrarles la siguiente preparación y cómo quedan estos huevitos. CCM Televisión te da más. Planes de 20, 30, 50, 70 y 120 megas de velocidad. Además, planes con televisión. Comunícate con nosotros al número 604-440-9500. Línea WhatsApp 314-773-2052. CCM Televisión, para ver lo que somos. CCM Televisión te da más. Planes de 20, 30, 50, 70 y 120 megas de velocidad. Además, planes con televisión. Comunícate con nosotros al número 604-440-9500. Línea WhatsApp 314-773-2052. CCM Televisión, para ver lo que somos. Gracias por continuar después de esta pausa. Vamos a seguir haciendo esta receta. Yo les voy a enseñar a preparar un chocolate que es muy fácil.
lo podemos hacer en chocotera. Si ustedes no tienen chocotera, lo pueden hacer también en una olla y batir con molinillo. A mí me encanta la chocotera, entonces le voy a dar uso. Tengo aquí 100 gramos de chocolate al 70%. Esto es cobertura, la que viene en bolsita, que se consigue normalmente en tiendas de repostería. Ok, también lo puedo hacer con chocolate del que generalmente tenemos. Sí, el de pasta, el de la casa, también lo pueden hacer. Lo que pasa es que a mí me encanta la cobertura, entonces tengo... Un chocolate como más amarguito, como con más cuerpo. Exacto, pero lo pueden hacer con ese chocolate de pasta que normalmente tenemos en la casa. Eso sí, hay unos que tienen azúcar y canela, entonces tengan cuidado porque yo a este le voy a adicionar miel. Si es que no les vaya a quedar muy dulce, ustedes van probando, entonces... Igual es fácil porque se revisa pues como en la etiqueta, eso siempre dice. Ajá. Listo, entonces pongo la cobertura en la chocotera y voy a adicionar más o menos un vasito de leche. Esto es súper fácil, de verdad que no tiene ciencia. Solamente que lo voy a hacer con ingredientes que normalmente no utilizamos para hacer un chocolate en la casa, pero que queda rico. Por lo general no tomo mucho chocolate, no sé, como por pereza. Pero este que es así tan rico, especiado, me encantaría hacerlo. Queda súper rico. Claro. Y tú ahorita detrás de cámaras me decías, Lina, ¿qué tal si se le pone jengibre? Ajá. Le podemos adicionar jengibre en polvo y le da un toque picantico bien rico. El chocolate y el jengibre hacen un match increíble. Sí, súper rico. Ajá. Me gusta. Entonces unas goticas de esencia de vainilla, unas tres. Listo, esa chocotera ya empezó ahí a girar. Me encanta la chocotera, soy usuaria de la chocotera. Estás haciendo promoción a la chocotera. A la marca no, pero sí a la chocotera. Hay muchas cosas que nos facilitan la vida. Para mí uno de los mejores inventos ha sido la air fryer, la amo. La chocotera también, que otro electrodoméstico decís vos que wow y que te es indispensable en la cocina. La olla a presión. Ah, sí, por eso. La de amores y odios, sí. Pero a mí me encanta ese artefacto. Pero la olla a presión existe desde tiempos inmemorables. Sí, pero es de esos que nunca van a morir. A ver, el pelapapas me parece fundamental. ¿Sabes? En estos días conseguí uno que me parece espectacular, lo quería desde hace muchos días. Y es... dos, espere. Primero, el no sé, el triturador de ajos. Ay, no, perfecto, me encanta porque a Juan le aterra pelar ajo. Me aterra picar ajo. Lo que pasa es que el ajo es demasiado chiquito y entonces yo siento que me va a cortar los dedos picando los ajos, entonces el triturador de ajo me parece fundamental. Y hay uno que adquirí desde hace muy poquito y es para secar la lechuga, no sé si has visto. Sí, que tiene como una palanquita. Ajá, una palanquita para dar vueltas y dejar la lechuga seca. Sí, ese también es muy chévere. Y hay un descorazonador, si has visto mis recetas, hay un descorazonador de piña, pues súper top porque saca toda la piña como completa, me encanta. Y hay también otro que hace como unas papas en espiral o también otro vegetal en espiral y me parece lo más de chévere, pero top, infaltable, olla a presión, air fryer y chocotera. Me encanta. Bueno, adicioné canela en polvo, al gusto, me encanta la canela. Y le voy a poner un poquito de miel. Se va a hacer el dulce. Sí, yo no soy tan dulce. A mí me gustan las bebidas amargas, me gusta el chocolate amargo, entonces poquita. Ya eso va como al gusto, listo. Pero digamos que esa miel la podemos reemplazar. Azúcar, stevia, ajá, el que ustedes quieran. Yo estoy usando miel pues porque es lo que tengo aquí a la mano. Y ya vamos a esperar a que el chocolate esté más o menos 5 minutos. Va a quedar espumosito espectacular. Y ya, ¿cuál es la otra parte de la receta? Bueno, no, aquí ya en el horno se terminó de cocinar nuestra espectacular receta, nuestra cazuelita de huevos gratinada. Entonces la vamos a sacar. A ver que no me vaya a quemar. Necesitas por aquí como un pañito. Y eso sí, un pañito. Que no te vas a quemar. Siempre con mucho cuidado, mucha precaución. Esto acá se ve súper lindo. El color que esto tiene. Espere para que lo vean acá. Y como que se esponja. Sí, se esponja. El huevo ayuda a que se esponje. ¡Qué delicia! Y digamos que todos los amasijos que tenían esas barbitas, esos buñuelitos y eso, reciben muy bien la leche y la crema de leche. Entonces también quedan como todos... aquí se ven, o sea, si uno los mira por el ladito, se ven que se inflaron. Sí, se ven increíbles. Se hidratan. Entonces, bueno, acá ya tenemos. Bueno, entonces volteemos lo que... Acuérdese que íbamos a hacer una más bonita de presentación. A ver, demos de la cara. Esta es la de la presentación. Sí. Y esto es para que el equipo de producción. Esta es la de la presentación, la bonita. Lo que vamos a hacer acá, bueno, acá ustedes pueden hacer un millón de cosas. Las posibilidades son muy amplias. Por ejemplo, unas tocineticas crujientes en láminas completas. Le queda delicioso y además queda divino. Es una crucecita de tocinetas espectacular. Lo que habíamos dicho ahorita también, tocinetas caramelizadas. Yo hago unas muy fáciles, que es ponerlas en esta misma planchita de horno. La tocineta se le pone azúcar morena y se lleva al horno. Y literal es de ojo,
Es de cuestión de mirar cuando ya estén tostaditas, quedan espectaculares. Las cebollitas caramelizadas también, pero unos tomaticos confitados. Uy, deliciosos, unos tomaticos cherry confitados, espectaculares. Pero como no tenemos tantos ingredientes, igual para facilitar la receta también, para que ustedes sientan que la pueden hacer en la casa con lo que tienen a la mano, vamos por acá a picar un poquito de... Acá tenemos cebollita de rama, ¿cierto? Pero o cebollín. También, ajá, cebollita de rama, cilantro. Cebollín, cilantro, perejil, cualquiera de estos ingredientes verdecitos le va a dar un toque fresco y muy sabroso a nuestra preparación. Aquí vamos a poner estas cebollitas. El chocolate huele más rico. ¿Qué otros ingredientes le quedarían buenos al chocolate, Lina, como pues cuando va a hacer los especiales? A mí me encanta, no son ingredientes tan comunes, pero hacer una combinación entre chocolate oscuro y chocolate blanco. Delicioso. O sea, me encanta. Hay un restaurante en Llano Grande, no voy a decir el nombre, tiene por allá algo de leña. Venden un chocolate con chocolate blanco y lo sirven así como en la olletica y te llevan el molinillo para que vos lo batas y queda tan rico. Entonces yo le pondría mitad de chocolate de cobertura oscura y también una parte de chocolate blanco y queda espectacular. ¿Sabes qué ingrediente le queda súper rico al chocolate? Que lo probé una vez en un restaurante, nunca lo he hecho, pero pues digamos que ustedes lo pueden intentar porque la cocina es de... Intentar, y si se falló no importa, la próxima vez se mejora ese error y seguro que no va a ir avanzando. La pimienta le queda deliciosa. Pongámosle pimienta. Pongámosle un poquito. Ponle pimienta. O sea, no son ingredientes realmente tan comunes, pero en un chocolate especiadito para un frío, para una tarde fría de aquí de Oriente. No, ¿sabes qué le iría también súper bien a un chocolate como estos? Nuez moscada. Ah, y yo voy por ahí que tenés una nuez moscada. Yo tengo nuez moscada, pero para saber dónde. Yo sé dónde. Juan ya sabe, porque Juan ya ha venido a cocinar acá, entonces ya sabe dónde guardo las especias y todo. Vamos a dejarlo por hoy con pimienta, con canela y vainilla. Y vainilla. Y ustedes, por favor, experimenten en casa con las especias que tengan y les va a quedar muy rico. Ya les dijimos que el jengibre le daba un toque muy rico. Sí, lo tiene. La pimienta. Y ahí está. Listo, Juan. Entonces, cortad la cebolla y la pones sobre. Sí, o sea, sencillito. Venga aquí para que le demos protagonismo a este desayuno tan espectacular. Desayuno dominguero. Desayuno dominguero, sí. Pero pues esto un pues miércoles puede ser... también sabe delicioso. Sí, pues comer a cualquier hora, a cualquier día es espectacular. Pero es que los domingos, a mí personalmente me gusta hacer cositas más ricas. Como más elaboradas, sí. Sí, porque es que uno en el día a día, pues monta su arepita con el quesito porque está muy, muy afanado para ir a trabajar y eso. Y pues de pronto eso es una receta un poquitico más elaborada, pero el domingo que tenemos más tiempo para cocinar y que generalmente toda la familia está en la casa, porque los domingos pues toda la familia descansa, generalmente, esa es una receta perfecta. Digamos que esta es la receta que yo, Juan Ignacio, robaría pues un domingo en mi casa, pero si es mi papá, por ejemplo, que está cocinando, sería como un calentado. Ay, pero el calentado es muy rico. No, con chicharroncito. Oh, con carnita. No. Pero esta es una opción, digamos, más gourmet, más moderna para... Y yo creo que también un poquito más internacional, ¿cierto? Esto de los huevos horneados no es como tan colombiano. Entonces, para pero los amasijos sí son muy colombianos. Los amasijos sí, pero la manera de presentar, ¿no? Entonces, para elevarle el nivel al paladar un domingo. Qué rico, me encanta. No, esa receta ya casi va a estar. El chocolatico. Yo quiero que esté bien espumosito. Y mientras está bien espumosito, Juan, contémosle a los televidentes ¿dónde te pueden encontrar a vos? ¿Qué haces? ¿Qué ofreces? Porque más que están aquí, pero ¿quién es Juan? ¿Qué hace? ¿Por qué Lina lo tiene como invitado? Pues lo tengo como invitado porque me cae súper bien, porque cocina espectacular y porque me gusta crear contenido con él, pero contanos. Muchas gracias por esos halagos. Bueno, a mí me encuentran como un cocinero en apuros en Instagram, en TikTok, en YouTube y ya me dedico a generar contenido gastronómico, recomendaciones, recetas espectaculares, recetas fáciles para que, digamos que para que le den otro nivel a la cocina. Yo realmente no cocino tan tradicional, sino que me encanta traer recetas internacionales, pero simplificadas a lo que tenemos en la casa, cómo cocinar fácil y cómo comer rico. Son súper ricas las recetas y son súper fáciles, que uno dice, o sea, en serio, eso tan rico es tan fácil de hacer. Acá tienen al rey de la practicidad, pues porque miren esto, cogió buñuelos una vez en su casa que tenía viejo y le ocurrió meterle un huevito, queso parmesano y crema de leche y acá está esta receta. Entonces, ya ese chocolate estuvo, vamos a servirlo para ir finalizando el programa con esta propuesta de desayuno. Que la presenté muy bien, me tengo por acá una tacita. Una tacita. Acá. Ah, bueno, por acá tengo una taza, Juan, que el vidrio es doble pared. ¿Y sabes cuál es la función de ese vidrio doble pared? Verdad, esa taza es divina.
Es súper linda, pero tiene una función, tiene una razón de ser. ¿Por qué? No le estoy haciendo promoción, sino que me encanta. ¿Por qué? Porque están en tendencia. No sé si has visto, pero se están usando mucho. Se ven muy lindas las bebidas porque es transparente, pero al ser un vaso de doble pared, va a conservar la temperatura de la bebida que le pongamos. Entonces, es importante para este chocolate. Exacto. Entonces, el chocolate para mí caliente, hirviendo. O sea, una bebida fría no abraza mi alma ni mi pancita. Entonces, bien caliente siempre la bebida. Y si estamos usando un vaso doble pared, por ejemplo, largo, y servimos una michelada, servimos una bebida fría, va a ser... Ah, claro, no se calienta con tacto. Exacto, exacto, porque lo que hacemos al coger, por ejemplo, el vaso es, claro, calentar el vaso. Entonces, estos vasos de doble pared, la función que cumplan es esa, conservar la temperatura, tanto caliente como fría. Espectacular. Súper chévere. Esto ya estuvo. Miren eso, por favor. Quedó espumoso, increíble. Por eso es que me encanta a mí la chocotera. O sea, yo amo la chocotera. Y ya vamos finalizando este programa con esa receta deliciosa. Tienes un vasito, yo probé ese chocolate. Pues de acá no, porque ya este de acá. Pues mira que acá hay una tacita, ay, está limpia, es, y vos la vas a probar en vivo y en directo para que les... Mírame, pues, es que yo quiero... Mostrémosles, por favor. El nivel de espuma. Sí, es que es espectacular. Pruébalo, me decís cómo te parece y sé muy sincero, por favor. Bueno, vamos a ver. A ver, que yo primero tengo la lengua muy sensible, entonces me quemo siempre. Pero es que no, porque tiene bastante espuma, entonces ya está temperado. Vamos a ver qué tal. Bueno, por dentro está diciendo, dile la verdad. No, quedó impresionante. Sí, es súper rico. Ahí está, un desayuno espectacular con la bebida diferente a como la preparamos normalmente, los huevitos también. Ya vamos llegando al final de este programa. Yo los invito a que nos sigan a Juan y a mí, a Juan en Instagram, TikTok y en YouTube. Lo encuentran como Un Cocinero en Apuros. A mí en las mismas redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook también. Me encuentran como Lina Elejalde, Cocina Álmica. Ahí constantemente estoy compartiendo contenido de valor, recetas también súper fáciles y muy ricas. Acá está la preparación. Juan, gracias por aceptar la invitación y por compartir esas recetas tan deliciosas con los televidentes de Ponle Pimienta. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que por acá me puedan tener... Pues que me inviten, ¿cierto? Por que supuesto. Me inviten más seguidito para cocinar cosas así de sabrosas y esperamos que ustedes, por supuesto, las pongan en práctica. Miren esta belleza, esta facilidad y bueno, no. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.